Ministerio del Interior. En la ciudad del Palmar, aquí de este distrito, una pareja de adolescentes fue víctima de un robo violento con arma de fuego. Inmediatamente se montó el operativo policial en el sector de Los Esteros, logrando, ¿no?, la detención de dos ciudadanos. Eddie José F.A., de 20 años de edad, en cuyo poder se encontró un arma de fuego calibre 38 con tres municiones en su tambor. Asimismo, fue detenido Giovanni Andrés A.R., de 18 años. En su poder se encontró algunas prendas de las víctimas, un teléfono celular, una tablet Samsung, una gorra y dos relojes. Se realizó los allanamientos correspondientes a las casas de estos individuos, se realizó el registro minucioso y se encontró también varias evidencias. Un bolso con el logotipo Puma, dos gorras, una cadena, cinco relojes, dos teléfonos celulares, gafas, Ray-Ban, audífonos, entre otros artículos que fueron robados en anteriores ocasiones a diferentes víctimas. No se ha dado tregua a estos delitos, y nuestro trabajo, que lo estamos realizando permanentemente en territorio y áreas investigativas, nos está dando muy buenos resultados. Muy importante para nosotros como distrito, siendo un referente de seguridad del distrito Manta, el cual hemos logrado reducir casi un 12% en toda la problemática que antes Manta tenía. Ministerio del Interior.